Buenas tardes. Muy buenas. Bien. ¿Puedo hacerle una consulta antes que empiece la clase? Claro, dígame. Sobre cuándo sería el examen de la segunda unidad. Pues vamos a ir viendo. O sea, hay que estar cubriendo hay que cubrir los temas. Entonces, no tengo una fecha fija, pero si quiere una aproximación, yo diría que, sería o el 16 o el 23, por ahí más o menos. El 16 sería dejándolo un poquito ajustado. Y si dejamos unos cuantos días de preparación, este sería el 23. Pero sí, estaría entre esas dos. Ok, muchas gracias. La otra pregunta sería, ¿la tarea no la va a dejar una semana antes o la va a dejar desde antes para ir trabajando ya en ella? Y Oh, así. la tarea, al menos la primera parte, la voy a dividir en dos. La voy a estar mandando hoy en la noche. Voy a estar subiendo. Esa va a ser de todo el capítulo 4. De todo lo que vamos a ver de ahí. Y la otra la estaría mandando esta semana también, pero no exactamente hoy. Y eso sería de lo que me interesa que veamos en el capítulo 5. Y Okay. eso sería lo que estaría en examen. Okay, solo esa era mi duda. Muchas gracias por. Perfecto. Bien, entonces. Vamos a ver. Ok, entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy? Hoy vamos a trabajar en primera instancia con la representación. De números enteros. Y pues vamos a probar una propiedad, más que una propiedad, es mostrarles cómo podemos hacer una demostración de un enunciado que tiene dos cuantificadores. Ok, entonces, para empezar, primero vamos a comentar que nosotros sabemos que un entero n puede ser o bien par o bien impar. Entonces nosotros, con ayuda del algoritmo de la división, eso lo podemos representar de la siguiente manera. Podemos decir que o n es igual a 2 por q o n es igual a 2 por q más 1, con a q algún entero. Y pues podemos demostrar esto, de hecho, simplemente fijándonos que como, y pues esto no lo voy a dejar, simplemente es como una nota, como n es igual a 2 por q más r, y r tiene que estar entre 0 y 1, pero solamente, perdón, entre 0 y 2, entonces el divisor, pero solamente puede ser igual en 0. Entonces, de aquí nosotros tenemos dos posibilidades: que R fuese igual a 0 o que R fuese igual a 1. Y de esas dos posibilidades es que surge esto. Por otro lado, tenemos que, así como podemos escribir a n como 2 por q o 2 por q más 1, nosotros podemos escribirlo como 4q. O podemos escribirlo como 4q más 1. O n se puede escribir como 4q más 2. O n se puede escribir como 4q más 3. Con q algún entero.
Y es importante ver cuáles son todas las posibilidades, porque como estuvimos viendo el método de demostración por casos, entonces es necesario saber cuáles son todos los casos. Ok, entonces, este es otro ejemplo. También se puede hacer con n igual a 3, porque aquí lo que estamos haciendo nada más es aplicar el algoritmo de la división con el divisor d igual a 2, en este caso de arriba, y con divisor d igual a 4, en este caso de abajo. Como el residuo estaría entre 0 y d, es decir, entre 0 y 4, en este caso de abajo, entonces los posibles residuos serían 0, 1, 2 y 3. El 4 no, porque el signo de igualdad no está al lado derecho. Entonces, básicamente, esto ocurre. Y pues puedo utilizar cualquier divisor aquí. Puedo usar 3, puedo usar 5, puedo usar 8, puedo usar cualquiera. Con tal sea mayor o igual que 1. Bueno, sería. Sí, se puede usar mayor o igual que 1, solo que si es igual a 1, pues siempre el residuo va a ser 0. Porque si R es menor o igual que 0 y menor que 1, la única forma es que R sea 0. Sea 0. Entonces, bueno, resulta que tener en mente esta representación de números enteros nos puede ayudar a demostrar una propiedad que se cumple y es la siguiente. Esta es como una propiedad y a la vez que es una propiedad también es un ejercicio de demostración de el método de demostración por casos. Entonces nosotros tenemos que el cuadrado de todo número impar es de la forma 8m más 1 para algún entero. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo, o lo podemos interpretar en lenguaje, o en lenguaje simbólico, podemos decir que para todo n que pertenezca a los enteros, enteros, podemos decirlo así. Para todo n impar existe un entero m tal que n al cuadrado es igual a 8m más 1. Entonces aquí tenemos una proposición cuantificada, pero con dos cuantificadores. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia aquí? La estrategia es, bueno, empiezo con un para todo. Así que voy a empezar haciendo una demostración directa. Es decir, voy a empezar suponiendo que tengo un entero fijo pero arbitrario n. Y con ese n fijo, voy a intentar encontrar de alguna manera que quién sería el m que me garantiza esta expresión de aquí. Entonces, vamos a hacer así la demostración. En otras palabras, lo que estoy reduciendo es, aunque aquí hay dos cuantificadores, como empiezo con un cuantificador universal, entonces simplemente trato todo esto como un Q de n. Entonces, esa es la estrategia en este caso. Como el universal está de primero, simplemente lo trato como para todo n impar, Q de n. Que es todo esto. Ok, entonces, sea n un entero impar fijo pero arbitrario. Ok, entonces tenemos que demostrar que para ese n, n al cuadrado se puede escribir como 8m más 1 para algún entero m. Ok, entonces
teniendo la información de que n es impar, una primera opción sería analizar lo siguiente. Si n es impar, entonces n es igual a 2 por q, entonces n cuadrado, bueno, perdón, impar de. Así. Y entonces n cuadrado es igual a 4q cuadrado más 4 más 1, que nosotros lo podemos escribir así. Y en sí ahí tenemos un pequeño problema aquí porque yo lo quiero expresar como 8m más 1, no como 4m más 1. Entonces, eso significa que lo que estamos, o partir de esta información no me resuelve el problema. Entonces, a partir de aquí podemos hacer dos cosas. Uno es analizar la paridad de esto. Y tendríamos que concluir de que este número es impar. Eso se puede hacer. Y la otra opción es cambiar la representación de n. Entonces, voy a dejar aquí como esto un poco más rezagado abajo, porque luego les voy a mostrar cómo se haría directamente de aquí. Pero primero lo quiero hacer de esta forma. Ok, entonces con 2 no me sirve, pero nosotros sabemos que n es igual a, que n debería ser igual a 4q más 1, o n es igual a 4q más 3. Teniendo en mente que en general para cualquier entero yo puedo hacer todo esto de acá arriba. Y pues de estos cuatro, los que son impares son únicamente este y este. En los otros dos casos, pues son impares, perdón, son pares. Tengo 4 por k, 4 por q, que esto es par, y aquí tengo 4q más 2, que también es par. Es par porque puedo factorizar un 2 ahí. Ok. Entonces, sabemos que o n es de esta forma o es de esta otra y no hay más casos para algún entero q. Ok, entonces como tengo estos dos casos, voy a hacer el método de demostración por casos para analizar qué pasa en ambos casos. Entonces, caso 1, nosotros tenemos que sería el caso en el que n es igual a 4q más 1. Entonces, n al cuadrado sería 4q más 1 al cuadrado, que esto es 16 q cuadrado más 2, 4, 8 q más 1. Y pues esto se puede escribir como 8 por 2q cuadrado más q. Y bueno, entonces, y más 1 aquí. Ahora, como 2q cuadrado más q pertenece a los enteros, pues q es un entero. Entonces, voy a llamarlo así, como m igual a esto, es un entero por esto. Entonces, n cuadrado es igual a 8m más 1. Y ahí estaría el caso 1. Entonces, observe qué fue lo que hice. Yo primero medí este entero impar, fijo pero arbitrario, y utilizando información de la que tenga disponible, pues logré construir, logré encontrar quién es el entero m. Logré demostrar esto. Este existencial.
Entonces recuerden que una de las formas de demostrar un enunciado existencial es diciendo quién es. Y aquí estoy diciendo que este es. Ok, entonces ahí está el caso 1. El caso 2 pues va a ser similar. Que es cuando es 4Q más 3. Entonces, aquí tenemos, perdón. Entonces, n cuadrado es 4q más 3 al cuadrado, y esto sería 16q cuadrado. Luego 4 por 3, 2 y 2, 24Q más 9. Y pues este 9 lo voy a escribir como 8 más 1 y luego sacar factor como un 8 para tener 2Q cuadrado más 3Q más 1. Y pues este 1 sale de que esto lo escribí como 8 más 1 y ese más 1 que dije al final es este. Ok, entonces como m igual a 2q cuadrado más 3q más 1 es un entero, dado que q es un entero, entonces n cuadrado yo lo puedo escribir como 8m más 1. Aquí retomo lo que dije en la última clase. Puedo utilizar la misma variable Q y la misma variable M. Bueno, la misma variable Q no hay problema porque ya la tenía definida desde antes. Pero puedo usar la misma variable M porque son casos diferentes. Así que no estoy haciendo una igualación entre esto de arriba y esto de abajo. Simplemente son casos diferentes. Se llaman igual, pero no son el mismo porque son en casos diferentes. Ok. Entonces. Y ya está. Y como ya verifiqué que la propiedad se cumple, Q de n se cumple para ambos casos de n, significa que la demostración está terminada. Así que usando el método de demostración por casos, aquí terminamos. Y pues ahí está. Ahora. Hago el comentario rápido de cómo hubiese hecho la demostración si me fuese por esta vía. Bueno, en este caso, lo que tocaría sería factorizar esta expresión de aquí. Y tendríamos entonces 4q por q más 1. Más 1. Y aquí tendríamos que hacer dos casos. Porque tenemos que. ¿Q es par o es impar? Entonces, si Q es par, entonces Q es igual a 2 por un entero h, digamos, y entonces n cuadrado sería igual a 8h más 1, que estaría. Ya he demostrado que lo hubiese puesto m mejor para que quedara exactamente igual, pero ahora ya lo puse así. Ok, entonces, pero ahí está, 8 por algún entero más 1. Y en el caso en el que q es impar, nosotros tenemos que q es igual a 2 por m, ahora sí lo voy a poner m, aunque de hecho igual no va a quedar como m. Le voy a poner. Le voy a poner h también, es caso diferente. 2 por h más 1. Entonces n cuadrado me quedaría 4 por 2h más 1 por 2h más 2 más 1, sustituyendo aquí arriba. Entonces de aquí no podemos sacar ningún factor 2, pero. De aquí sí. Entonces esto es igual a 8 por 2h más 1
Por, sacando el factor común 2, me queda h más 1, más 1. Y como h es entero, aunque no lo escribí aquí, pero hacía falta, como h es entero, entonces m igual a 2h más 1 por h más 1 es un entero. Y entonces n cuadrado es igual a 8m más 1. Y ahí también está. Entonces, en ambos casos había que hacer división por casos, simplemente en términos de lo que es más directo. Esta forma de arriba es más directa, va más directo al grano. Esta de aquí abajo es simplemente como adaptar una idea o tener una primera idea que no funciona del todo, pero buscamos una forma de hacerlo llegar, que sea válida. Y es esta. Ok, entonces, y ahí está. Las dos formas. ¿Hay alguna pregunta en la demostración que acabamos de elaborar? Ok, entonces vamos a seguir trabajando con casos, pero ya vamos a desentendernos por el resto de la clase de necesariamente números enteros. Entonces, porque vamos a estar analizando la función valor absoluto. Entonces, esta función nosotros ya la conocemos. Aquí voy a colocar como en esta parte, bueno, igual siempre lo ponemos. Simplemente aquí les hago el comentario de que los números que tomemos, vamos a suponer que estamos con números reales, no como arriba que estábamos sobreentendidos de que iban a ser números enteros. Ok, entonces la función valor absoluto se definía así. El valor absoluto de x va a ser x si x es mayor o igual que 0. Y el valor absoluto de x va a ser menos x si el x es negativo. El objetivo del valor absoluto es que siempre quede un número positivo. O un número por lo menos mayor o igual que 0. Y pues si el número que está acá adentro es mayor o igual que 0 y yo quiero que me salga algo mayor o igual que 0, pues simplemente lo dejo tal y como está. Y si el número de aquí adentro es negativo, la forma de hacer que se vuelva mayor que 0 o mayor o igual que 0 sería multiplicándolo por un menos. Entonces, esta es la función valor absoluto y la razón por la que nos interesa se hace obvia aquí, porque prácticamente para saber quién es el valor absoluto de x tenemos dos casos. Entonces vamos a estar estudiando unas propiedades de valor absoluto que seguramente ya conocemos, pero las vamos a demostrar con el objetivo de practicar este estilo de demostración. Entonces, tenemos la siguiente propiedad. Y es que para todo número real R, simplemente para todo real R, tenemos que menos el valor absoluto de R es menor o igual que R, y esto es menor o igual que el valor absoluto de R. Ok. Entonces, antes de empezar la demostración, hay que tener claro qué estamos haciendo. Estamos diciendo que para todo R, que sea un número real, se cumple esta desigualdad de aquí. Esta desigualdad, tengamos en cuenta que en realidad son dos. Una es esta y la otra es esta. Ok. Entonces, para todo R vamos a demostrar que esto y lo otro. Porque las dos se tienen que cumplir para que lo de abajo sea cierto. Ok. Entonces vamos a ir articulando la demostración. Como esto se va a cumplir para cualquier número real R,
Nosotros partamos diciendo sea R, que pertenece a los reales, un número fijo pero arbitrario. Ok, entonces como estamos trabajando con la función valor absoluto, es perfectamente normal hacer la división en casos que parecen en la función valor absoluto. Entonces, tenemos dos casos para R. Caso 1, que R sea mayor o igual que 0. En este caso, el valor absoluto de R sería igual a R. Entonces, el valor absoluto de, o mejor voy a escribirlo así, R es menor o igual que el valor absoluto de R. ¿Por qué? Bueno, simplemente recordemos qué significa esto. Esto es, R es menor que el valor absoluto de R o R es igual al valor absoluto de R. Y como ya dijimos que se cumple esto, entonces podemos decir todo esto por la regla de amplificación disyuntiva. Entonces tenía esto, yo le puedo añadir esto a otro por regla de amplificación disyuntiva y pues establecerlo como menor o igual. Entonces ya tengo la primera, que era esta de aquí. Ahora solo ocupo demostrar la otra. Ok, entonces tenemos esto. Ahora, por otro lado, sabemos que menos el valor absoluto de R es menor o igual que cero. ¿Estamos? Si en general la función valor absoluto me devuelve un número mayor o igual que cero, si lo multiplico por un menos, la desigualdad se convierte en menor o igual que cero. Y ahora lo que sucede es que yo tengo que menos valor absoluto de R es menor o igual que cero, y por otro lado yo tengo que es R es mayor que ese cero. Entonces, por lo que nosotros podemos escribir que menos R es menor o igual que 0, cosa que ya estaba escrita, y este 0 es menor o igual que R. Así, juntando los extremos, menos valor absoluto de R es menor o igual que R. Y ahí está la otra desigualdad. Por tanto, lo que queríamos, juntando las dos desigualdades. Ahí está. Entonces vean que al momento de hacer toda esta demostración de este caso, hacemos micro demostraciones. Porque aquí, de este punto a este, hicimos una demostración, que era la de esto. De aquí, desde este punto hasta aquí, hicimos otra demostración, que compone la otra. Y pues luego solo concluimos. Entonces eso suele pasar, que a veces hay que hacer pequeñas demostraciones que en sí son las justificaciones de lo que queremos llegar. Ok, ahí está el caso 1. Ahora veamos el caso 2, que es cuando R es negativo. En este caso, el valor absoluto de R va a ser igual a menos R. Y esto va a ser mayor o igual que 0. ¿Estamos? A pesar de que aquí hay un negativo, como el R ya estoy diciendo que es negativo, entonces menos un número negativo es mayor, de hecho es mayor estricto, porque no estoy incluyendo el caso de que R sea igual a 0 en el caso 2. Así que esto es mayor que 0. Ok. Entonces de aquí puedo decir yo dos cosas.
primero, nosotros tenemos que, aquí yo tengo una igualdad, que la cual yo puedo multiplicar por menos 1, y primero tenemos que menos r es igual, perdón, menos valor absoluto de r es igual a r. Y así como hicimos en la parte de arriba, entonces, menos valor absoluto de r es menor o igual que r. Es la misma que hicimos acá arriba. Solo que ahora lo hicimos con menos valor absoluto de r. Ahora, segundo, nosotros tenemos que menos r es mayor que 0. Entonces, r va a ser menor que 0, multiplicando por menos la desigualdad. Y el valor absoluto de r. Bueno, de hecho, ni siquiera hacía falta multiplicar por menos la desigualdad, ya lo teníamos desde arriba. Pero bueno, aquí nos interesa. R es menor que 0 y el valor absoluto ya sabemos que es mayor o igual que 0. Entonces, con estas dos, lo que podemos concluir es que R es menor que 0 y esto 0 es menor o igual. De hecho, es menor estricto porque no estamos permitiendo el caso de que sea R sea igual a 0. Y 0 es menor estricto que el valor absoluto de r. Igual, si estuviera el igual aquí, no afectaría porque aquí hay una desigualdad estricta. Entonces, la desigualdad estricta predomina sobre la desigualdad simple. Entonces, r es menor que el valor absoluto de r. Por tanto, si juntamos. No, eso no es esto y esto. Tenemos que menos el valor absoluto de r es menor o igual que r. Y bueno, técnicamente aquí nosotros tenemos menor estricto, pero si es menor estricto, lo podemos escribir como menor o igual. ¿Por qué? Porque la misma situación de acá arriba, solo que de aquí arriba. Solo que ahora la que es cierta es esta. Entonces, puedo yo añadir esta otra con amplificación disyuntiva y pues tener el menor igual. Y esto es menor igual que el valor absoluto de R. Y ya está. Probé lo que quería para los dos casos de R. Por lo tanto, aquí finaliza mi demostración. Bueno, ahí está. Ahora, en la siguiente propiedad del valor absoluto que vamos a demostrar, le voy a, o lo que vamos a observar es que no siempre vamos a hacer la misma división en casos. En la propiedad que vamos a ver a continuación, este caso de r mayor o igual que 0 lo vamos a dividir en dos. O sea que vamos a tener en realidad tres casos. Y vamos a ver. Entonces, otra propiedad, que esta sí la conocemos, 100% seguro, y es que para todo número real r, para todo número real r, el valor absoluto de menos r es igual al valor absoluto de r. Entonces vamos a demostrar esta propiedad. Y la vamos a empezar similarmente a como hicimos la anterior, sea r, un número real, fijo pero arbitrario. Y aquí tenemos tres casos para R.
El caso 1 es cuando R es mayor estrictamente que 0. Okay. En este caso yo tengo que demostrar que el valor absoluto de negativo R es igual al valor absoluto de R. ¿Qué sucede? En este caso, si R es mayor que 0, entonces el valor absoluto de R es igual a R, ¿verdad? Ahora bien, tenemos que menos R es menor que 0. Eso lo podemos deducir directamente del caso en el que estamos, multiplicando por menos la desigualdad, como por menos 1. Entonces, si es menor que 0, esto significa que el valor absoluto de menos R, por la definición, al ser esto un número negativo, el valor absoluto de este número negativo es menos el número que está ahí adentro, que es igual a R. Y como R es el valor absoluto, es igual al valor absoluto de R, nosotros tenemos esto. Y ahí termina el caso 1. Porque pude establecer que el valor absoluto de menos R es igual al valor absoluto de R. Ok, ahí está el caso 1. El caso 2 es bien sencillo también. Es cuando R es igual a 0. Entonces, en este caso, R es igual a menos R y ambos son iguales a 0. Entonces, si tanto R como menos R son iguales, entonces el valor absoluto de R es igual al valor absoluto de menos R y es igual a 0 en ambos casos, pero son iguales. Y ya está. Ahora, parte clave aquí, ¿por qué la necesidad de dividir el problema en estos dos casos? O sea, no los podría juntar en uno solo como fue en el caso del problema anterior. La respuesta es que no, porque la demostración que hago en el caso 1 me impide aceptar el hecho de que R sea igual a 0. Porque, y si analizamos la demostración, estoy diciendo aquí que en este caso el valor absoluto de 0, en el hipotético caso de que cupiese y que este caso 1, el valor absoluto de 0 es igual a 0. Hasta ahí estamos bien. Y luego tenemos que el valor absoluto de menos 0 es menor que 0. Esto ya no es cierto, porque esto va a ser exactamente igual a 0. Y entonces no podría ser todo lo demás. O sea que esta es precisamente la razón por la cual no puede incluirse aquí. Pero bueno, ¿qué pasaría si lo cambio o si lo modifico agregando un menor igual aquí? Bueno, al agregar un menor igual aquí, lo que hace es que, o lo que cambia, es que esto no sea directamente igual a esto. Porque la definición me dice que el valor absoluto de menos R va a ser igual a menos el menos R, o el valor absoluto de un negativo va a ser menor igual que, o va a ser igual a este signo negativo por ese número que dijimos que era negativo, solamente si esto es estrictamente negativo. Eso está en la definición. Solamente si es estrictamente negativo va a aparecer el menos. Entonces, prácticamente habría que hacer dos casos aquí. Y pues para hacer dos casos dentro del mismo caso, es posible, pero es un poco más enredado simplemente. Entonces, para evitarnos ese problema, lo que hacemos mejor es hacerlos en casos separados. Entonces, prácticamente el incluir cero da demasiados problemas y problemas innecesarios. Entonces, simplemente para R igual a cero lo demostramos aparte, aquí en dos ideas. Y el caso 3 va a ser el caso en el que R es negativo. Y pues en ese caso no va a haber mucho problema. Caso 3, R es menor que 0.
En este caso, el valor absoluto de R va a ser igual a menos R. Al ser negativo, la definición me dice esto. Entonces, menos R, o voy a incluso voy a imitar de cierta manera la demostración del caso 1, porque lo puedo hacer, siempre y cuando todos los pasos estén debidamente justificados. Entonces, tenemos que menos R, en este caso, sería mayor que 0. Entonces, el valor absoluto de R, de menos R, sería igual a ¿quién? Bueno, como esto es un número positivo, todo con el signo menos es positivo, entonces la función valor absoluto me dice que aquí va a salir exactamente igual como está aquí adentro. Entonces es menos R. Ah, y resulta que ese menos R era igual al valor absoluto de R. Y aquí terminaría la demostración porque en los tres casos demostré que el valor absoluto de menos R es igual al valor absoluto de R. Ok, no sé si hay alguna pregunta con alguna de estas dos demostraciones. Bien, vamos a probar una propiedad adicional que es sumamente importante. Y esta sería la última que haríamos el día de hoy. Y finalizaría nuestro entrenamiento o nuestra etapa inicial en entrenándonos en demostración por casos. Entonces, la propiedad es para todo par o para todos los XY que pertenecen a los reales, tenemos que el valor absoluto de X más Y es menor o igual que el valor absoluto de X más el valor absoluto de Y. Esta desigualdad de aquí no es una desigualdad cualquiera, de hecho tiene un nombre, se llama desigualdad triangular. Se llama desigualdad triangular y pues sobre todo si están en matemática esto lo van a seguir escuchando un montón de veces, así que por lo menos van a recordar cómo, o por lo menos van a, si lo vuelven a leer, van a recordar cómo era la demostración de la desigualdad triangular en los números reales, porque hay un montón de desigualdades triangulares en otros lados. Ok, y incluso se podría llegar a aplicar este tipo de desigualdad triangular haciendo algunos análisis de árboles y árboles no en el sentido de árbol de planta, sino árbol que se suele aplicar o que se suele utilizar en algoritmos de búsqueda en programación. Entonces, de ahí ciertos atributos que cumplen la desigualdad triangular, dependiendo del estilo de árbol o incluso del mismo o de un grafo más generalmente. Tendría que investigarlo para estar 100% seguro, pero me parece que hay algunas propiedades de caminos eulerianos que cumplen esta desigualdad, pero tendría que investigarlo para estar seguro, pero creo que sí hay incluso unas aplicaciones de esto en teoría de grafos, que es de igual importancia para las dos áreas que llevan esta clase. Entonces, y que por cierto, si la clase tuviese más tiempo, nosotros veríamos teoría de grafos en este curso, pero desde que se acortó de semestral a trimestral, pues ese tema ha quedado un poco de fuera. Ok.
Entonces, vamos a hacer la demostración. Bien, entonces, partimos igual. Aquí, a pesar de que son dos variables, es con un cuantificador de para todos. Entonces, partimos igual. Sean X y Y, números reales, fijos pero arbitrarios, y eso es todo. Eso es todo lo que ocupamos suponer, o todo lo que ocupamos de entrada. Tomar dos enteros, fijos pero arbitrarios. Entonces, y esta demostración no es tan directa, no es tan obvia. Esto no es como las demostraciones anteriores, que los casos estaban bien marcados. Aquí es más que todo luego de estar probando, analizando varias cosas, que uno llega a los dos casos. Entonces, tenemos dos casos. Sobre X más Y. O sea, los casos los vamos a hacer sobre X más Y como si fuese una sola variable, como si fuese un solo número, que de hecho lo es. Entonces, caso 1, X más Y es mayor o igual que 0. En sí, los casos los estamos haciendo concentrándonos en esta desigualdad de aquí. Entonces, el caso 1, en este caso, tenemos que el valor absoluto de X más Y es igual a X más Y, por ser mayor o igual que 0. El valor absoluto de algo mayor o igual que 0 lo deja intacto. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a aplicar una de las propiedades que acabamos de demostrar. Específicamente vamos a utilizar la primera, esta de aquí. Vamos a utilizar la parte derecha. Dice aquí que para cualquier número real, el número real es menor o igual que su valor absoluto. Entonces, esa es la parte derecha. Yo esa propiedad se la voy a aplicar tanto a X como a Y. Entonces yo tengo que X es menor o igual que su valor absoluto y que Y es menor o igual que su valor absoluto. Entonces, pero sabemos que X es menor o igual que el valor absoluto de X y Y es menor o igual, perdón, Y es menor o igual que el valor absoluto de Y. Y nosotros tenemos que todas las desigualdades, si están en un mismo sentido, se pueden sumar. Eso es parte del apéndice A que les había mencionado al inicio del parcial. Entonces, podemos sumar estas desigualdades. Entonces, X más Y es menor o igual que valor absoluto de X más valor absoluto de Y. Por tanto, como esto de la izquierda es igual a este valor absoluto, entonces, valor absoluto de X más Y, que es igual a esto, y eso es menor o igual que esta suma, entonces, es menor o igual que valor absoluto de X más valor absoluto de Y. Y ahí está la demostración del caso 1. Ahora vamos a hacer el caso 2. El caso 2 es cuando X más Y es menor que 0. Y les voy a dar también una pista de cómo más o menos funcionan las cosas cuando uno utiliza solo una parte de un teorema en un caso. Y es que en este caso 1 del teorema que demostramos al principio, yo usé la parte derecha.
Así que ahora que voy a hacer la parte 2 o el caso 2, van a ustedes ver que lo que voy a ocupar es la desigualdad de la izquierda. Eso suele suceder. Entonces, pero vamos a ver, antes de llegar hasta ahí, construyámoslo. En este caso, el valor absoluto de x más y, por ser un número negativo, esto es igual a menos x más y, que es igual a menos x más negativo y. Pude haberlo escrito menos y también, pero quiero hacer énfasis en lo siguiente. Pero sabemos que el menos el valor absoluto de x es menor o igual que x, que eso es lo que decía el teorema. Esto. Y por cierto, por aquí yo puedo utilizar cualquiera de los dos a mi gusto porque están unidos con una conjunción. Así que lo único que tengo que hacer para obtener el de la izquierda o el de la derecha es simplificación conjuntiva, que es también de las reglas que vimos en la parte de lógica. Eso lo digo más que todo para que vean que todo lo que estuvimos haciendo lo estamos utilizando realmente. Entonces, la simplificación conjuntiva es la que me permite escoger cuál usar, o el de la izquierda o el de la derecha, dependiendo qué me interese demostrar. Si aquí estuviese una disyunción, pues sabemos que no lo podría utilizar libremente. Tendría que utilizar silogismo hipotético para poder construir alguna de las dos. Ok, entonces, pues, utilizando esto, tanto con X como con Y, nosotros llegamos a que sabemos que esto se cumple y menos el valor absoluto de Y es menor o igual que Y. Entonces, si nosotros multiplicamos por menos 1 las dos desigualdades, lo que nos queda es que el valor absoluto de X es mayor o igual que menos X y el valor absoluto de Y es mayor o igual que menos Y. Y sumando estas dos ecuaciones, perdón, estas dos desigualdades, tenemos que el valor absoluto de X más el valor absoluto de Y es mayor o igual que menos X más negativo Y. Y pues juntando lo que hemos escrito al inicio con esto, tenemos que valor absoluto de X más Y, que es igual a esta suma, es menor o igual que el valor absoluto de X más el valor absoluto de Y. Y ahí termina la demostración porque ya lo hice, ya lo demostré en los dos casos. Y pues esta justificación que hice en el caso 2 no era la única. Otra opción era, por ejemplo, decir, bueno, menos x aquí es menor o igual que el valor absoluto de menos x, tal como lo hice acá arriba. Y luego decir, y esto por la otra propiedad que demostramos es igual al valor absoluto de x. Eso también se puede hacer. También sería válido. Y lo mismo con menos y. Entonces, simplemente son caminos diferentes, ambos nos llevan a la misma situación. Entonces, con esta demostración, ¿hay alguna pregunta? Si no, con esto terminaríamos por hoy. ¿Sí? Entonces, terminamos aquí por hoy. Mañana continuamos viendo la función piso y la función techo. Y creo que eso sería lo último del capítulo 4. Déjenme revisar. Ah, no, del capítulo 4 nos hace falta una cosa. Pero es lo último de demostraciones directas, eso sí.
Es decir, que después de mañana vamos a empezar a ver demostraciones indirectas. Entonces, por lo demás, tengan feliz tarde y sigamos mañana. Gracias, Lee. Vamos a ver, Lee. Gracias. ¿Listo? Gracias, Lee. Gracias, buenas tardes. Listo, gracias.